Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿usted cómo? Buenas tardes, profa. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo les está yendo en la primera semana, perdón? Todo bien, tranquilo. Tranquilo. ¿Cansaditos? Un poco, por las desveladas. O sea, no, por el cambio de sueño, pues, porque antes dormíamos sí, más tarde. Yo también todavía no me acostumbro, ¿eh? Todavía me cuesta trabajo levantarme. Ok, voy a empezar el pase de lista. Espero que ya estén todos. ¿Se acuerdan cómo vamos a pasar lista? Sí. Poniendo el apellido en el chat. Empiezo entonces. Parra, Núñez, González. Morales, Soto, Esquer. Cornejo, Cifuentes, Ballestero. Morales, Cornejo, Cifuentes, Ballesteros. Cuevas. Cuevas, Muñoz, Esparza. Presente. Hay que poner el apellido en el chat, por favor. El objetivo de esto es que cuando finalicemos el semestre yo ya no les tenga que decir de quién van y que les diga, pase lista. Y automáticamente ustedes se pongan uno tras otro sin yo tener que mencionarlos. Aguayo, Emat, Esteves. Zamorano, Madrid, Pérez. Gómez, Chávez, Campas. ¿Campas? Profesora, Campas me acaba de decir que va a entrar un poco tarde porque creo que tiene problemas con su computadora. Ok, muchas gracias. Campas, problema de conexión. Lo vamos a esperar unos minutitos antes de mandar la lista. Conexión y vivimos a 0502 del 21. Excelente, camarillo. Ya sabes de quién sigues. Esa es la idea, ¿eh? Perea, Mesa, Martínez. Perea, Verdugo, Pérez, Santos. Montijo, Cárdenas, Ríos. Excelente. Entonces solamente nos falta Campas y lo vamos a dejar ahí, ¿no? ¿Ya tienen con qué van a empezar su materia? ¿Ya tienen cuaderno y todo? Porque vamos a empezar a trabajar. Yo ya, profa. Excelente. Sí. Ok. Empezamos entonces. Empiezo platicándoles un poquito de lo que es la materia. Vamos a trabajar lo que son relaciones y funciones. Empezamos con eso, lo que es la materia de matemáticas 4. Y viene una frase, ¿no?, muy curiosa, donde dice que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Entonces, ¿cómo puedo definir o cómo puedo saber o qué tiene que ver una cosa con la otra o por qué tengo que diferenciar, etcétera, etcétera? Y siempre les pongo un ejemplo bien típico, muy tonto, muy absurdo, pero muy real. Supongamos que yo, como mujer, tengo dos pretendientes. Tengo dos pretendientes. Entonces, yo en este momento me estoy dando la tarea de conocer a los pretendientes. Pero resulta que lo que tiene uno le falta al otro y lo que tiene el otro le falta al otro y no me decido y yo sigo saliendo con ellos por semanas, por meses. Te pregunto, ¿esa relación que yo tengo con los dos va a funcionar? A lo mejor sí. Yo digo que no.
A ver, primero escuchamos a Camarillo y luego a la nena que me dijo que no. Primero Camarillo. ¿Por qué tú crees que sí, Camarillo? Estoy saliendo con dos personas, ¿eh? Maestro, yo no dije que sí. ¿No, no fuiste tú? No, fue ella. No, profe, fui yo. Es que no se me prendió ahí el micro, perdóname. Núñez, si se desea, sí. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, ¿eh? Están viéndose bien proyectados, ¿eh? Yo tengo dos pretendientes. A ver, los escucho. Es que, profe, sí se puede, pero, ajá, los tres tendrían que proponer lo mismo, y si, pues, si las tres personas quieren, pues sí, ¿no? Ok, vamos a irnos, Madrid, Gómez, ahorita te doy la palabra, corazón. Vamos a irnos, Madrid, a lo típico, a lo que debe de ser, no a lo actual, a la mente abierta, todo lo que estamos nosotros aptos a poder vivir actualmente. Vámonos a lo que debe de ser en cuestión, sí, es lo que acabo de leer ahorita, dije, y lo que escuché, vamos a poliamor, ¿no? Pero no, supongamos que el poliamor no existe, supongamos que debe de ser a la antigüita. ¿Va a funcionar, Madrid? No, pues así no. Así no. Todo el ejemplo que te voy a dar va a ser en lo antigüito, en lo que debe de ser, en lo que nosotros tenemos de ideologías. Te doy la palabra, Gómez. Pues ajá, que no va a funcionar, porque no creo que los tres quieran lo mismo. Y pues, ¿cuáles serían los peores escenarios, Gómez? Que uno de los dos, o sea, o que ambos se enteren de que está saliendo con ellos y que los dos te dejen de hablar. Que los dos te dejen de hablar. ¿Qué otro peor escenario pudiéramos tener? Profe, yo digo que se va a quedar con uno y el otro pues no va a hacer nada. Y si nos vamos a los peores escenarios, ese sería un escenario bueno. Que la ex esté loca. No, ¿qué más? A ver. En algún momento ellos se van a dar cuenta. Pues ¿qué puede pasar? Duelo a muerte con cuchillo. Duelo a muerte con cuchillo, eso. Entonces, si en un dado caso, que los dos se conozcan y salgan entre ellos. Ahora, Núñez, acabamos de hablar, dejamos de decir que de lo que debe de ser, de las ideologías. No tengo nada en contra, pero hablamos de ideologías. Entonces, en su momento sabemos que esa relación no va a funcionar, porque algunos de ellos se van a dar cuenta. No, ustedes como grupo, es el único grupo que me ha dado tantos pretextos, ¿eh? En algún momento cualquiera de ellos se van a dar cuenta y no va a funcionar. Si me voy a una ideología, escucha bien, no tengo nada en contra, yo respeto las preferencias sexuales, yo respeto el poliamor, y si ustedes así son felices, adelante. Pero yo me estoy yendo para que no se les olvide, ahorita les voy a explicar el por qué, para que no se les olvide la parte de cuándo tiene que ser una función, y es algo muy tonto, si lo quieres ver así, muy absurdo, pero que a la hora del examen me saca mucho de apuros. Cuando nosotros trabajamos con una función tiene que tener dos elementos, una X y una Y, punto. Es decir, ojo, no tengo nada en contra de las preferencias sexuales, lo quiero aclarar, ojo. Pero te dice, si me voy a ideología, en lo que debe de ser, en lo que aquellos antepasados nos decían, bla, 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 dice que debe de ser hombre y mujer. ¿Por qué te hago la especificación en esto? La X siempre van a ser los hombres, no porque me caigan gordos, no porque me molesten, no porque me molesten ni nada de ese tipo, sino ahorita te voy a explicar el por qué entra en ese detalle. Y y las mujeres siempre van a ser las Y, te explico por qué. Dice que cuando nosotros hablamos de relaciones, porque te repito, todo es relación, lo que no todo es son funciones. Hablamos en nuestra vida cotidiana y lo podemos representar por gráficas y puede ser o una relación o una función. Sin embargo, todas van a ser relaciones.
Las gráficas nos permiten visualizar fácilmente las situaciones y sus elementos. Te voy a explicar más adelante qué son los elementos. Y hablamos de un dominio y un contradominio. El dominio y el contradominio es lo contrario a lo que es. Entonces, no nos vamos a enfocar en un lenguaje matemático. En un lenguaje vulgo, en un lenguaje hablando nosotros comúnmente, ¿para ti qué significa la palabra dominio? ¿Qué manda? Mayor. Control, control. ¿Qué manda? ¿Qué controla? ¿Qué más? Pues que es más grande, ¿no? Es la más grande. Bueno, no todo el tiempo tiene que ser la más grande. El que manda. Control. Que tiene el control, que domina. Eso quiere decir. Entonces, si nos vamos a las ideologías, a nuestros antepasados, ¿quién es el que mandaba en una casa? El hombre. El hombre. El hombre. ¿Quién es el que llevaba las provisiones a la casa? El hombre. El hombre. El hombre. Entonces, en este caso, te repito, ya actualmente hay muchas familias que la cabeza es una mujer, o que a fin de cuentas la mujer ya puede vivir sola, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a ideologías, te lo vuelvo a repetir, si nos vamos a ideologías, entonces el hombre es el que dominaba. Entonces el dominio siempre va a ser el hombre y por eso los hombres son X. No estoy en contra de ustedes, no estoy peleada con ustedes. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Ok, ahí va. Sí. El contradominio, que realmente el contradominio se llama rango, ese es el nombre que recibe, son las mujeres. Y las mujeres somos las Y. Profe, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos especificó? ¿Por qué nos compara de esa manera? No hay nada en sí, solamente es como pequeñas claves, pequeñas estrategias para que en el examen no se me olviden las cosas. ¿Cómo se llama el eje de las Y en el plano cartesiano? Abscisas. ¡Claro que no! Ordenada. Ordenada. Ordenadas. Las mujeres somos muy ordenadas. Aunque seamos desordenadas. Por ejemplo, cuando nuestra mamá nos dice, pásame las llaves de mi bolsa o pásame el celular de la bolsa. ¿A quién no le ha pasado que sacaste todo lo de la bolsa y nunca encontraste lo que te pidió la mamá? Siempre. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dice la mamá cuando ya está enojada porque no lo encontraste? Va ella y si lo encuentro, ¿qué te hago? Si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Y en cuánto tiempo encuentro las cosas? En nada, ya lo tiene en la mano, profe. Pura mentira, no vas para pegarnos. Es la estrategia más ideal que nos decían las mamás para así tener como su pase, como su boletito de pégale a tu hijo una vez este día, completamente. ¡Claro que no! ¿A qué voy con eso? Así yo lo veía, así yo lo veía. Así yo lo veía cuando me hacía esa cadena. La de si no lo encuentras. ¿Por qué lo comparo con lo que son las ordenadas? ¿Por qué lo comparo con lo que son las ordenadas? Porque a fin de cuentas tenemos ordenadas positivas y ordenadas negativas. Pero todos sabemos en dónde está en su lugar. A pesar de que nuestra bolsa sea un caos, yo sé dónde está todo. A pesar de que mi cuarto sea un caos, yo sé dónde está todo. Entonces, por eso relacioné a las mujeres como las ordenadas. Aunque sean desordenadas, siempre van a ser ordenadas en lo que le piden. Hasta aquí, ¿tenemos dudas? No. Perfecto. En esta gráfica, para ti, ¿quién sería la X y quién sería la Y? La presión es la Y y la temperatura es la Y. Y la temperatura es la X. ¿Por qué crees? Por el cuadrante. ¿No? Supongamos que no te dan la gráfica y que te están hablando de temperatura y presión. Porque yo puedo definir que la X es la temperatura y la Y es la presión. Porque la presión depende de la temperatura. Porque la presión es la ordenada. Supongamos que no tienes el gráfico, Camarillo. No, pues no sé más. ¿Alguien más? Porque una depende una de la otra. ¿Pero por qué?
todos. Según yo, porque cada temperatura define la presión, ¿no? Ok, voy a ponerles el ejemplo. Aquí en Mexicali, en el verano, es insoportable. ¿Qué pasará si en pleno agosto o pleno julio, finales de julio, principios de agosto, yo dejo mi carro en pleno rayo del sol con los vidrios al tope, sellados los vidrios? ¿Qué va a pasar cuando yo quiero abrir ese carro? A ver si alguien se acuerda. Va a ser todo sofocado. ¿Y ese sofoque, cómo lo podríamos nombrar en vez de decir sofoque? Aumento de temperatura. Si aumenta la temperatura. Eso. Si aumenta la temperatura, por lógica, se va a sofocar y ese sofoque se le llama presión. Cuando nosotros abrimos nuestro carro, hasta sentimos como que sale una olita, ¿no? De eso, hasta parece lumbrecita. ¿Cierto o no? Sí. A eso que nosotros le estamos llamando sofoque, el calor, se le llama presión. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando abrimos la puerta? ¿Te subes, la verdad? No. ¿Qué es lo que hacemos? No. Espero afuera del carro a que se le quite un poco lo caliente, o en este caso a que la presión disminuya. A que la presión disminuya. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a algún lugar para que eso no suceda y escuchamos a nuestros papás, pon atención en el verano? Y lo primero que decimos los papás es, no subas la ventana hasta arriba, déjale poquito. ¿A alguien le ha tocado o alguna vez te habías puesto a observar eso? Sí. Sí. ¿Ya sabías que era por eso? Sí. Ok, entonces, ¿entre más temperatura, más qué? Presión. Más presión, excelente. Ahora, denme ejemplos ustedes en casa, ¿en dónde más vemos la presión? ¿Dónde más vemos la presión? Piénsenlo. Cuando cocinamos. ¿En qué? Cuando cocinamos, ¿pero cómo? Por ejemplo, las ollas cuando hierves agua. Se han puesto a pensar, esa olla, las tapaderas, ¿para qué sirve ese hoyito que está ahí? Para liberar la presión. La presión. Es para que no explote. ¿Qué pasaría si ese hoyito no lo tuviera? ¿Qué empezaría a hacer esa tapa? Brincar. Estaría acumulando demasiada presión. ¿Y qué empieza a hacer? Brincar. Y luego escuchamos cuando nos dice la mamá, ve y destápame la olla, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque estamos escuchando que esa tapa está brincando arriba de esa olla. ¿Qué es lo que está haciendo? La temperatura está generando una presión que lo que hace es que la tapa empiece a bailar. Pero si tenemos ese hoyito diminuto en esa tapa, empezamos a escuchar a veces hasta como que está silbando, que realmente no está silbando, ¿no? O sea, es la presión que está saliendo y se escucha que silba. Hasta aquí. Tengo dudas con esta parte de lo que es temperatura, presión, lo que son las X, la Y, el por qué depende una de la otra. No. Perfecto. No. Cuando hablamos de conjuntos, por ejemplo, ahorita nosotros somos un conjunto de qué? Pues un conjunto de estudiantes, ¿no? Hablamos de una agrupación de objetos de la misma especie, como un conjunto musical, un conjunto de ropa, un conjunto habitacional, un conjunto de números reales. En este caso, el ejemplo o la imagen te pone unas casas, ¿no? Entonces, está hablando de un conjunto, un fraccionamiento. Y luego después me dice el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales, por si no lo conozco o no lo recuerdo, acuérdate que está compuesto por los números naturales, que son todos aquellos que me sirven para contar, los números enteros que se representan con una Z, y es del menos infinito al infinito, incluyendo el cero, los números racionales que se representan con una Q, y es todo aquello que puedo dividir, que puedo representar como una fracción, con decimales finitos, es decir, un cuarto es 0.25, me da un corte en los decimales, entonces a eso se le llama decimales finitos. Pero si, por ejemplo, yo quiero dividir un tercio, a pesar de que es una fracción, un tercio me da un número periódico, entonces eso se convierte en un número irracional.
O cuando me da muchos decimales y los decimales son consecutivos, también es un número irracional. Y a todos ellos se les representa como R, que significa reales. Tenemos tres tipos de conjuntos, pero para eso primero tengo que entender lo que es en sí un conjunto y lo que es un elemento de. El conjunto es una colección de elementos. Por ejemplo, si yo colecciono plumas, ¿voy a poder poner lápiz en esa colección? Sí se puede, no. Pero no. Escúchame bien, Camarillo. Yo colecciono plumas. ¿Voy a poder poner lápiz ahí? Por eso no debería. Ah, no, no seas tramposo. A ver, Cuevas, no te escucho bien, corazón. ¿Cuevas? Perdón, que si quiere que sea específicamente de plumas, entonces no. Escuchen otra vez. Yo colecciono plumas. ¿Voy a poder poner lápiz? No. No, no voy a poder poner lápiz, porque estoy definiendo que mi conjunto son solamente plumas. ¿Me queda claro esa parte? Sí. Campas, ¿ya te incorporaste, hijo? No, ¿verdad? Todavía no. Ok. Dentro de esa colección que se llaman elementos, ok, los conjuntos los representamos con letras mayúsculas. Siempre, siempre el conjunto se representa con letras mayúsculas. Y los elementos, es decir, lo que está dentro de ese conjunto, siempre se van a representar con letras minúsculas y se llaman elementos. Aquí te voy a poner un ejemplo. El conjunto es esa parte que es el círculo, por así decirlo, y lo que yo ponga dentro de ese círculo son los elementos. Entonces, conjunto se representa con una mayúscula y lo que está dentro se representa con letras minúsculas. Tenemos tres maneras de representar los conjuntos. El primero se llama por extensión. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a tener una reunión con Cuevas, Verdugo, Gómez. Creo que son las únicas niñas que alcanzo a distinguir ahí en la pantalla. Voy a tener una reunión con ellas. Yo estoy especificando los nombres con quien me voy a reunir. A eso se le llama extensión. Pero si, por ejemplo, yo digo, voy a tener una reunión de amigas o una reunión con amigas, a eso se le llama comprensión. Cuando yo defino o desgloso ese conjunto, se le llama extensión. Pero cuando lo hago en un solo agrupación, se le llama comprensión. Te leo entonces. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer el número uno? Yo. Va. Por extensión, se escribe la letra que representa el conjunto, seguido del signo igual y entre llaves indican los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, para representar el conjunto de los números naturales, por extensión lo haremos así. Y si te fijas, empieza con una N, que significa naturales, y eso es igual. Los conjuntos siempre se van a representar con llaves. Y ahí está definido, los números naturales es desde el 1 hasta el infinito. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Del 1 al 10 y luego complementó con puntos suspensivos. ¿Para qué? Pues para no escribirlos todos. Ahí te van a hallar de aquí al infinito. Entonces, ahí estoy desarrollando cada uno de ellos. Estoy colocando cada nombre del número natural. Entonces, te dice, número 2, por comprensión. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Yo. ¿Yo? El que sea. Dale tú, Ian. Dale tú, Ian. No, dale tú, Emiliano. Dale. Oh, bueno, gracias, Ian. Por comprensión. De igual manera se indica con los elementos entre llaves, pero no se enumeran todos, sino que se escribe una línea vertical que significa tal que, tomando el ejemplo anterior, se escribiría así. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de los mismos números naturales, pero es donde te decía, pero lo voy a agrupar y se lee el conjunto formado por X, tal que X sea un número natural. Estoy especificando que no me importa qué valor pueda poner ahí mientras sea un número natural. Y tenemos un tercero. ¿Quién me ayuda?
Yo, mediante el diagrama de Venn, generalmente primero se dibuja un cuadrado que representará el universo U del que estamos hablando, y dentro de él podremos él o los conjuntos en cuestión representados con círculos y sus elementos dentro de ellos. Entonces, para nuestro ejemplo, como sabemos que el conjunto de los números naturales pertenece al conjunto de los números reales, quedará representado de la siguiente manera mediante un diagrama de Venn. Ok, ¿qué quiere decir eso? Muchas gracias, Verdugo. Yo sé que todos los números reales existen ahí, pero realmente dentro del conjunto que yo quiero colocar, estoy poniendo solamente a los números naturales. Por eso está del 1 al 10 y luego están los puntos suspensivos, que es como si fuera el de extensión. Entonces, si yo me quiero referir a algún elemento que pertenece al conjunto S, lo vamos a denotar como 5 pertenece a los números naturales. Ve haciendo, por favor, tus notas de simbología. Ese tenedorcito que está acostado hacia la derecha significa pertenece y lo vamos a ocupar en la materia para la segunda o tercera semana. Entonces, ve haciendo tus notas de simbología. Ese tenedorcito que está hacia la derecha significa pertenece. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Por tenedor se refiere a la E? Ajá, es una E volteadita. Okay. Es una E, es un 3, volteadito, como le quieran ustedes. Pero esa simbología, ese simbolito significa pertenece. Y es importante que lo conozcan. ¿Puedo continuar? Sí. Ok. Cuando hablamos del sistema cartesiano, nadie debe tener problemas con el sistema cartesiano, pero va. Es un plano formado por dos rectas perpendiculares llamadas ejes que se intersectan en un punto cero llamado origen y el conjunto de puntos que podemos ubicar en el plano. La recta horizontal se le llama abscisa y está representada por las X, y la recta vertical se le llama ordenadas y está representado por la Y. Cuando yo estoy, o no sé si en su momento yo no los tuve a ustedes como grupo, no sé cómo les indicó el maestro, pero es bien importante que cuando yo ubico cualquier punto en el plano cartesiano, siempre le tengo que colocar la letra a la que pertenece el punto. Error común de ustedes, me quieren empezar a poner los puntitos y nada más me ponen el punto, pero no le ponen este punto es A, este punto es B, este punto es P. Entonces quieren que uno pues sepa cuál es, y es como si yo entrara a un salón de clases y le dijera, estudiante tiene 5, ¿qué me contestarías? ¿Quién o cuál? Pues estudiante tiene 5. ¿5 qué? Pues tiene 5 de calificación, estudiante. Pero ¿quién es el estudiante? Es la cuestión. Entonces, ¿qué sucede en el plano cartesiano? Si yo solamente coloco los puntos, realmente no estoy definiendo cuál es el nombre de cada punto. Por eso es importante ponerle la letra al punto. ¿Me queda claro esa parte? Sí. No es lo mismo que yo entre al salón y diga, Madrid, tienes 5. Verdugo, tienes 4. Aguayo, tienes 1. Charlie, banda. Se quedaron muy calladitos. Ok, el sistema cartesiano se divide en 4 cuadrantes, todos los deben de conocer, y se leen en contra de las manecillas del reloj. Siempre les digo que el cuadrante 3 es el chinito. ¿Ya vieron por qué? Por los signos, ¿no? El 3. El cuadrante 3 es un chinito siempre. Ah, sí. ¿Por qué? Porque tiene los ojos cerrados. Por los signos. Los dos son negativos. ¿No les han puesto atención? Ok, cuadrante 1, profe. Entonces la carita así como está rara. Bueno, yo siempre nada más me enfoco en el 3, pero si le quieren poner a cada uno, pues adelante. Por mí no hay ningún problema.
Pero el 3 siempre me ha dado risa porque digo que es el de los chinos. El cuadrante 3 es el de los chinos y por desgracia es el cuadrante negativo. Ya ven que las cosas chinas no nos duran mucho tiempo. Ok, cuando nosotros ubicamos un punto, siempre empezamos a leer por la X y luego por la Y, siempre nos movemos así. Pero fíjate, estoy ubicando el punto P, que es XY, y donde lo ubico, le voy a poner el punto, pero aparte le pongo la P. No es necesario volver a escribir la coordenada, pero sí es importante que defina que le pertenece ese punto a la P. Cuando hablamos de producto cartesiano, ese es un tema nuevo para ustedes. El producto cartesiano pertenece a dos conjuntos y es una operación cuyo resultado es otro conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados que se pueden formar de tal manera que el primer elemento del par ordenado pertenezca al primer conjunto y el segundo elemento pertenezca al segundo conjunto. Profe, no entendí. Bueno, ¿a qué vamos? Ellos me van a representar aquí y dice que A cruz B. Así se lee. Un producto cartesiano así dice A cruz B. Los conjuntos, el A sería A, B y C, y el B sería X y Y. Dice que si yo lo que quiero hacer es desarrollar o poner en forma extendida el producto cartesiano, yo tengo que agarrar cada elemento de A, porque es el que ocupa el primer lugar, que es el que va a representar al dominio o a las X, y tengo que relacionarlo con cada elemento del conjunto B, es decir, agarro la A y eso quedaría A con X. Vuelvo a agarrar la A y la pongo con Y. ¿Pero por qué voy a volver a agarrar la A? Porque en el conjunto B tú tienes dos letras. Entonces, AX y AY. Y ya que me desocupé de la A, voy a agarrar la B. BX y BY. Profe, no estoy entendiendo. Bueno, aquí está el ejemplo. La A con la X y se pone en un par ordenado. A, X. La A con la Y y se pone en un par ordenado. La B con la X, la B con la Y, la C con la X, la C con la Y. ¿Siempre va a ser así? No. Es depende cuál es el que esté primero. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido B cruz A? ¿Cómo hubiera quedado? X A, X B, X C y Y A, Y B y S. Excelente. Depende lo que me pongan al principio, es el cómo me va a quedar el producto cartesiano. ¿Hasta aquí vamos bien? Maestra, ¿qué significa la X? Sí. ¿Tiene la A y la B? La X significa producto, por eso se lee como cruz, A cruz B. Ah, ok. ¿Qué hubiera pasado si dijera A cruz A? ¿Cómo hubiera quedado? A y luego A, B y luego A, C y así, ¿no? Excelente, Camarillo. ¿Hay alguien que todavía no esté comprendiendo? Yo, profe. A ver, entonces, ¿cuál es el producto? Ellos te van a indicar aquí, déjenme poner la pantalla para poderles compartir. Ellos me van a poner aquí con qué quiero trabajar primero. Ellos están diciendo que A van a ser tus X y dice A cruz B. Entonces, tengo que agarrar todo el conjunto A y relacionarlo, Madrid, con todo el conjunto B. Entonces, mi A con la X, pero también con la Y, que es lo que está aquí y es lo que está aquí. Es lo que está aquí y es lo que está aquí. ¿Voy bien? Sí. Ahora, el B, pero el B con la X y el B con la Y, que es lo que está aquí y está aquí. Ahora, la C con la X, pero también la C con la Y, que es lo que está aquí y está aquí. ¿Vamos bien? Ajá. Pero, ¿qué hubiera pasado si en vez de A cruz B, esto hubiera sido B cruz
¿Cómo hubiera quedado mi producto? Sería X con A. Sería XA, XB. X con B. XC. X con C. Y luego sería YA, YB y YC. YB y YC. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ya más o menos, Madrito, todavía no. Sí, lo que tenía la duda era eso de si se volteaba. Ok, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido A cruz A? ¿Cómo quedaría mi conjunto? A, coma A. A, coma A. Y luego A, coma B y A, coma C. A, coma C. Excelente. ¿Ya lo entendí entonces? Sí. Perfecto. Cuando nosotros vamos a graficar un producto cartesiano, ¿se acuerdan cuando estaban en la primaria? Creo que el juego se llamaba Timbiriche. A ver si alguno se acuerda. ¿Se acuerda de un jueguito que se llamaba Timbiriche? Que tenemos que llenar puntitos y lo íbamos uniendo los puntitos y le poníamos nuestra letra a cada cuadrito que llenábamos. No. No, yo me acuerdo de la banda. No. ¿No? Hacíamos muchos puntitos, muchos puntitos, muchos puntitos, muchos puntitos. Y luego íbamos jugando con algún compañero, íbamos llenando cuadritos y en cada cuadrito le íbamos poniendo nuestra inicial. ¿No es el de líneas y cajas, algo así? Es que no sé, en mis tiempos se llamaba Timbiriche, no sé cómo se llama o cómo se llamaba en el tiempo de ustedes. Ya dice Núñez que él sí, ya no me sentí tan vieja, ¿eh? Ok. Cuando voy a graficar, me tengo que fijar cuál es el que representa a las X. Si la A es la que inicia, entonces voy a hacer la separación, como está en este caso aquí, A, B y C en el eje de las X, y la segunda separación pues sería en el eje de las ordenadas. Ojo, todos los productos cartesianos siempre te van a dar esa forma, te van a quedar como forma preparado para si fuéramos a jugar Timbiriche. Siempre te van a quedar de esa forma. Hasta aquí. ¿Tengo dudas? No. Entonces, sí, les toca, profe, a ustedes. Mande. Entonces, cuando nos toque, o sea, el producto, por ejemplo, si es A cruz B, eso quiere decir que las letras que conforman la A son las que van a ir en el eje de las X y la otra en el eje de las Y. Así es. Ok, está bien. Gracias. Ok, mande usted. ¿Nunca van a ser tres? Van a ser ahorita tres. Ojo, ustedes van a calarle primero con ese. Van a ser A cruz B, A cruz A y B cruz B, con todo y gráfica. No lo van a mandar, ahorita les voy a enseñar para que se revisen para ver si lo hicieron bien o mal. Es la 1:08 a la 1:20, yo creo. Pregunto a ver cuántos hacen falta. Me van a ir reaccionando los que concluyan en el mensaje que les voy a poner en el chat donde dice terminé. Y me voy a mutear para que puedan trabajar. Solamente Campas, ¿ya nos incorporamos o todavía no? Ok, creo que no. A trabajar, chicos, por favor. Solo, ¿cómo se llama este tema? Producto cartesiano. Ok, gracias. De nada.
Muchas gracias, Campas. Están haciendo el ejercicio. Lo que tienen que hacer es agarrar cada uno de los números, Campas, que está... Déjate, pongo la... Aquí está. Van a agarrar cada uno de los números que tenga el conjunto A y lo van a relacionar con lo que es el conjunto B. Por ejemplo, aquí, A con X, A con Y. Y fíjate cómo lo acomodamos aquí abajo. B con X, B con Y, y fíjate cómo lo acomodamos aquí abajo. Y luego la C, C con X, C con Y, y lo acomodamos así. Pero si no lo pusieran al revés, Campas, que es B cruz A, entonces empezaríamos, pero con lo contrario, sería X, A, X, B, X, C. Y, A, Y, B, ¿me expliqué? Sí, sí. Ok, entonces a trabajar, por favor. Ahorita te voy a proyectar. Mándeme, Santos, antes de que cambie la imagen. Ah, es que lo de la gráfica, no entendí. ¿Tenemos que graficar los puntos que hicimos o cómo? Sí, el par ordenado que hiciste. Cada par ordenado hay que graficarlo y te va a quedar los puntitos así en línea como vimos el ejemplo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más levantó la manita? Aparte de Santos, ok, ya lo bajó. Nadie más, ya tengo dos que terminaron. Cualquier cosa con toda confianza. A tus órdenes. Dime, Martínez. Okay. Sería, ay, perdón. Dame un segundo. Tienes, Martínez. Si es A cruz A, quiere decir que vas a tener dos conjuntos A. Entonces voy a tener dos, 1, 2, 3, 4 y otro 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Y luego 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4. ¿Me expliqué? Ok. Mande, Campas. No, sí, es que yo iba a preguntar igual. ¿Y ya me expliqué? Sí, sí, gracias. Okay. Todavía tienen tiempo, veo que nada más cuatro personitas y voy a tener 31 reacciones, así que no se me desesperen. Y paciencia para los que ya terminaron. Maestra, solo que me confundí, bueno, no sé si me equivoqué en algo. Ok, te leo o te escucho. En el primero es 1,2 y luego 1,4 o primero todos son con 2. No, es A cruz B, primero con el de arriba, es 1,2, 1,4. 2,2, 2,4 y así. Okay, okay.
Profe, si graficamos, tengo que poner todos los puntitos que tengo. Sí, hay que graficar todos. Te debe quedar así como esas líneas de puros puntitos. Ok, profe. No los van a unir, solamente van a quedar los puntitos. Paciencia, los 7 que ya terminaron. Acuérdense que unos acabamos más rápido, escribimos más rápido que otros. Sí, profe. Mande, Guayo. Nada más era acomodar los puntos o también las gráficas. No, tenían que sacar las coordenadas y aparte las gráficas. Eran las dos cosas. Ok, está bien, gracias. No, sí lo hice, perdón. Gracias. Ok, no hay problema. De todas formas, me faltan muchos. Somos 31 y nada más tengo 8 reacciones. Paciencia. El que te haya quedado del conjunto primero, el que te lo hayas dejado como X, es el que va en el eje de las X. Y el que te haya quedado como Y va en el eje de las Y, y lo único que voy haciendo es colocando los puntitos. ¿Me expliqué? Si no, dime para ponerte el paint y poderte explicar ahí. Maestra, ¿sí me escucho? Ya no entendí. Ok, ahí va. ¿Puedo explicarlo en lo de graficar? Claro que sí. Por ejemplo, aquí. Yo quiero graficar este. Este que dice A cruz B. Por ejemplo, es el que quiero graficar. Déjenme borrar aquí. Entonces, como primero voy a hacer un plano cartesiano, es decir, voy a poner un solo cuadrante, no ocupo más. Y aquí dice que como A es lo que está primero, eso van a ser mis X. Entonces aquí voy a poner abro, abro, abro y mi A que fue A, B y C. A, B y C. Y dice que mi segundo pues son mis B y mi B es X y Y. Entonces abro, abro y esto es X y Y. Y voy acomodando cada coordenada. AX, AX, pongo mi puntito. AY, pongo mi puntito. BX, pongo mi puntito. BY, pongo mi puntito. CX y CY. Y ya tengo mis puntitos ahí, ya está mi gráfica. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Ok.
O sea, en el primero va a salir como un rectángulo de puntos. No, hijo, te tiene que salir así como lo puse. No van a ser ningún rectángulo. Te tienen que quedar los puntitos así como te puse aquí. Así todos van a quedar, nada más que unos con más puntos hacia aquí o más puntos hacia acá. Ok, ok. No lo vas a unir, no los vas a unir, solamente a los puros puntitos, Campas. No, sí. Ya entendí. Okay, gracias. De nada. Chicos, no se les olvide reaccionar, por favor, los que ya concluyeron, porque yo estoy contando todavía 15, me faltan 16, por eso no he podido avanzar. Si ya terminaste y se te olvidó reaccionar, te agradezco, por favor. Ahí está el mensajito donde dice terminé. Gracias.
los 5 que me hacen falta. ¿Tienen dudas? ¿Se les olvidó reaccionar? Me hace falta 2 personitas. Quiero avanzar, pero sin esas 2 personitas, pues no puedo avanzar. ¿Alguien tiene dudas? ¿Todavía está concluyendo? Me falta 1. Perdón, pero soy muy enfadosa. Bueno, sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Que conste. Gracias. Vamos a revisar si lo hicimos bien. Primero, revísense, por favor, si utilizaron o hicieron correctamente el plano cartesiano, el producto cartesiano, perdón. Aquí el A tiene un error. Déjenme les comparto desde acá. Déjenme agarrar el que ya tenía hecho. No me lo agarró. Déjenme lo traigo para poderles explicar. Hubiera abierto otro. A ver si encuentran el error. ¿Cuál es el error del producto cartesiano ahí? A ver si encuentran el error. Hay 2, 1, 2. Debe ser 1,1. Excelente. Es error de Eva, no es error de ustedes. Aquí ese debe ser 1,1. Perfecto. Revísense, por favor, antes de que empiece a explicar lo de la gráfica, que se supone que ya entendieron la gráfica todos. Hey, yo soy profe, pero no sé lo demás. Yo sí estoy bien. Ok, perfecto. Y pues el gráfico les tuvo que haber quedado los puntitos. ¿Alguien todavía tiene problemas para entender la parte del gráfico? Nadie. Yo no, profe. Dime, Martínez, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, lo acabo de leer, hijo. ¿En qué te puedo ayudar? Dime, Martínez. ¿Qué parte no estás comprendiendo del gráfico? ¿Te leo o te escucho? Ok, va. El primero te dice que es A cruz B. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi plano cartesiano. Y te dice que A era 1, 2, 3. Entonces, como A era el principio, entonces 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y luego te dice que el B era 2 y 4. Entonces va a ir en Y. 2 y 4. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Pues acomodar cada uno de estos puntos. 1,2. 1,2. 1,4. 2,2. 2,4. 3,2 y 3,4. ¿Tengo dudas con el primero? No. ¿Puedo seguir? Profa. Mande. ¿No falta un 4 en el eje de X? Sí, creo. Ahí está. Okay, gracias. No, de nada. Ok, y el otro, Martínez, te está diciendo que es A cruz A. Entonces, lo mismo que hago en el eje de las X es lo mismo que tengo que hacer en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque es lo mismo, te está hablando del mismo conjunto. Y nada más tengo que acomodar los puntitos otra vez igual. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo va a suceder en el otro, B cruz B, pero en vez de utilizar el 1, 2, 3, 4, pues vas a utilizar los valores de B. ¿Ya me expliqué? Perfecto. Entonces, continuamos. Se supone que en un sistema coordenado, ustedes sin problema alguno
ya me tienen que definir o ya tienen que saber solamente con ver la coordenada en qué cuadrante está. Te pregunto, ¿el punto 1 en qué cuadrante me quedaría? Segundo. Segundo. ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí. ¿Por qué quedaría en el segundo? Porque es X negativa y Y positiva. Excelente. ¿El punto 2 en qué cuadrante quedaría? Cuarto. Cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Primero. No. No, es. El cuarto. El cuarto. ¿Pero estamos de acuerdo? Ese que dijo primero. Sí, es el cuarto. Sí, es el cuarto. ¿El punto 3 en qué cuadrante quedaría? Es el primero. Ese sí, en el primero. Y por último, el punto 4. El tercero. El chino. Excelente. Chino. Entonces, ahí están ubicados, ya vimos. Pregunta. ¿Cuál es la coordenada del punto 1? Sería X 0,1. Sería 0,1. 0,2. No pasa nada. ¿Y del punto 2? 1,0. ¿Y del punto 3? Menos. Cero. No, sí, cero menos tres. Cero menos tres. Y por último, el punto 4. Menos dos, cero. Menos dos, cero. ¿Dudas con el plano cartesiano? No. Excelente. Por el momento todo bien. Pero en el plano cartesiano también me lo pueden dar como un mapa. Supongamos que ese es mi mapa de la ciudad. Y yo te pregunto. ¿En qué coordenada me queda el hospital? Sería 0,4. El hospital, ¿eh? Ah, estaba ubicando la escuela yo. 4,6. ¿Cómo quedaría? 4,6. Vamos viendo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, excelente, 4,6. Y siquiera, si quisiera, perdón, el parque de fútbol o el campo de fútbol. Menos 4,2. Menos 3. Bueno, menos 2. Menos 4,2, menos 3,2, cualquiera de ellas o de ellos entra, ¿no? A lo mejor por la entrada lateral o por la entrada principal, no sabemos, pero cualquiera de ellas cumple. ¿Dudas para poder ubicar algún elemento en el plano cartesiano? Yo no. Excelente. Aquí están todas las explicaciones. Quien lo quiera ver adelante y lo tienen en EVA. Cuando nosotros hablamos de relaciones, dominios y rango, pues te vuelvo a hacer referencia a que la relación es aquella que corresponde, dice, de un término al otro, de un elemento o de un conjunto, mejor dicho, hacia el otro. Es decir, de X tiene que salir valores para Y. Te dice que se refiere al vínculo o correspondencia que existe entre dos partes. Hablando de una relación matemática, es la correspondencia que hay entre dos conjuntos. A cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Ojo, la relación no importa, yo puedo tener un solo valor del dominio, un solo valor del dominio para todos los valores del contradominio o el rango. Y no importa, pero eso se le llama relación. Para que sea una función única y exclusivamente de mis valores de la izquierda o de donde parte la flecha, tiene que haber una sola flecha. Entonces, si yo quiero definir eso, concretar eso, te dice que una relación es el subconjunto de un producto cartesiano formado por los elementos que se denotan con X y que significa que X está relacionado con Y mediante alguna regla determinada. En otras palabras, todo lo que sale de la flecha hacia donde concluye la flecha es una unión. Por ejemplo, la A está unida con el 1, el B está unido con el 3, el C está indeciso, fíjate. Está entre el 1 y el 3. Y la D está con el 2. A esto se le llama relación. ¿Cómo sé que se le llama relación? Porque la C tiene dos opciones para elegir.
Si yo quisiera que fuera una función, solamente tendría una opción cada uno de los que están a la izquierda. ¿Hasta aquí tengo dudas? ¿Cómo dijo para la C, profa? Que como son, como se divide en dos partes, ¿qué era? Es una relación, todo completito. En vez de ser una función, este diagrama representa una relación, porque la C tiene dos opciones. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Ok. Tenemos dos conceptos, relación y función. Si es una relación, no me importa cuántas flechas salgan del lado izquierdo hacia la derecha. No me importa. La A puede tener hasta 4 flechas, la B puede tener 2, eso es una relación. Pero para que sea una función, solamente puede salir una flecha de cada lado izquierdo. ¿Cuántas flechas salen de la C? 2. 2. Entonces, ese diagrama es una relación. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Puedo seguir? Por mi parte, sí. Sí. Ok. Cuando hablamos del dominio, dijimos que el dominio, ¿quién era? La X. El que manda. Entonces, el dominio casi siempre, o por lo regular, siempre va a estar al lado izquierdo. Siempre, siempre. Dice que todos los elementos que forman el primer conjunto forman el dominio de la relación. En caso de la figura anterior, que muestra una relación entre los dos conjuntos, el dominio está dado por los elementos. Pues, ¿cuáles son los elementos que representan ese conjunto? A, B, C y D. Y acuérdate que siempre se tiene que representar con llaves. Entonces, dominio es igual a, abro la llave, A, B, C y D. ¿Me queda claro? Sí. Perfecto. El rango son los elementos que forman el segundo conjunto de la relación. Nada más que aquí hay algo bien específico en el rango, que no lo pusieron ahí o viene un poquito más adelante. Para que sea rango, tiene que estar... lo tiene que tomar forzosamente una X. Si, por ejemplo, no está considerado por alguna X, supongamos que ahí el 3 no tuviera selección de ninguna X, que el 3 estuviera solito, no hubiera ninguna flecha para él, entonces el 3 yo no lo puedo considerar, eso no es un rango. Y les pongo siempre el ejemplo de cuando, por ejemplo, varones, vas a una fiesta, vas a ir a una fiesta y eres bien bailador. Te pregunto, ¿bailas con todas las muchachas que ves en la fiesta? Pues no con todas. No con todas. Seleccionas, ¿no? Una que otra, o a lo mejor alguna te batió, no sé. Con las que bailaste, se les llama rango. Pero todas fueron tus opciones. Todas las que estaban ahí fueron tus opciones. Esas opciones se les llama codominio. Entonces sí puedo poner a todas, pero realmente cuando yo ponga mi rango, solamente voy a poner con las que bailé. Niñas, si esto no me queda claro, cuando nosotros vamos a salir y, no sé, nos invitaron a una fiesta, ¿qué es lo primero que hacemos aparte de pedir permiso? Escoger la opción. Vamos a ir. Buscar dónde vamos a ir, no, por ahí alguien dijo escoger el... ¿Con quién vamos a ir? No, pero ya tenemos la invitación, ya tenemos la invitación, ya tenemos el permiso, ¿qué es lo que sigue? Pues, ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Y lo primero que hacemos es, no tengo nada, no tengo ropa, ¿o me equivoco? No, sí, escogemos la ropa. Real, profe, real, no tengo ropa. Abrimos el closet y lo primero que hacemos es, este no porque ya me lo vieron hace como un mes, este tampoco porque me lo puse el año pasado para ir a misa, este no porque me lo vio Aguayo el día que me lo topé en la Walmart, este tampoco porque lo usé para la fiesta de camarín, y empiezas,
y empiezas a seleccionar ciertas ropas. Esa selección se llama codominio, son tus opciones, pero realmente te quedas con cuánta vestimenta nada más. ¿Dos? ¡Ah, caray! Con una. Ese, esa vestimenta que te pusiste es tu rango. Nada más puedo tener una sola elección. En este caso, lo que está a la derecha tiene que estar elegido. Si no está elegido, entonces no es el rango. ¿Me queda claro esa parte? Sí. Sí. Seguimos. Dice, las formas de... Antes de eso, déjenme ponerles un ejemplo antes de seguir avanzando. Déjenles pongo un ejemplo. Hoy la clase es aburrida porque es pura teoría, lo siento por ustedes. A mí me está gustando, la verdad. ¿A ti sí te está gustando? Sí, es dinámica. Eso. Está curada, mis. Eso es bueno, entonces. Si quieren, vayan anotando. Es un ejemplo extra. Vayan anotando y ahorita les voy a decir qué van a hacer con él. Ok, lo anotan, el que pueda, le da respuesta, el que no, ahorita lo voy a explicar, voy a dar 5 minutitos en lo que terminan de anotar, y el que pueda lo va anotando, por favor, lo va contestando. Me voy a mutear en lo que toman nota. Profa. A sus órdenes. ¿A qué se refería el codominio? Disculpe. Son todas las opciones, que tenemos a la derecha, pero el rango solamente son las seleccionadas. ¿Me expliqué? Okay. Rango solo son las seleccionadas. Exacto. ¿Cuántas me van a sobrar ahí? Van a sobrar dos. ¿Dos? Entonces, esas dos que sobran sí van a ir en el codominio, pero ¿dónde no pueden ir? En el rango. En el rango, excelente. Ahorita yo lo voy a explicar, terminen de anotar. Y el que lo puede ir haciendo, adelante. Ok, está bien. Gracias. Un placer.
¿Listos? ¿Alguien lo pudo hacer? Listo, profe. Yo. Excelente. Dice entonces que para poner mi dominio tendría que representarse primero con una D. Es lo primerito que tengo que hacer. La D, voy a poner mi igual, voy a abrir una llave y voy a colocar los valores que están en mi izquierda. Entonces esto sería A, B, C, D y E. Hasta aquí. ¿Alguien tiene duda con lo que es el dominio? No. Ya. Mande usted. Las de la izquierda siempre van a escoger. Las de la izquierda, a menos de que te pongan la flecha al revés, a menos de que te pusieran de B hacia A. Fíjate cómo está la flechita arriba, el camarillo. Ajá. Si la flecha estuviera al revés y las flechitas de colores también estuvieran al revés, entonces sí. Ah, ok. Pero casi siempre van a ser de izquierda a derecha. Rarísima vez te vas a encontrar algo contrario a eso. Claro que sí, Martínez. Gracias. Tu dominio siempre, de nada, tu dominio se representa con la D, le escribo al igual. Acuérdate que siempre va a llevar llaves porque estoy representando el conjunto. Y voy a colocar los valores que están a la izquierda porque de ahí sale mi flecha. En este caso es A, B, C, D y E. Cierro mi llave y ese es mi dominio. Me dice si tengo dudas. Perfecto. Para rescatar mi codominio, acuérdate que son todas las opciones del lado derecho. No me importa si las elegí o no. No me importa si agarré 10 cambios de ropa para ver cuál me iba a poner. No me importa si había 50 muchachas en el salón de baile. Yo voy a agarrar todas las opciones. Entonces, mi codominio se va a representar por todas las opciones que tenemos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas? No. Perfecto. Ahora te dice el rango. El rango va a ser única y exclusivamente lo que pudiste elegir. ¿Qué pude elegir de la derecha? El 1. ¿Cuál más? 3. El 3. El 4. El 5. Y el 7. Oye, pero ¿por qué no agarré el 2 y por qué no agarré el 6? Porque eso no fue elegido. Porque no fue elegido, porque no tiene pareja. ¿Vamos bien hasta ahí? Conjunto de pares ordenados. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Uy, espérenme. Mi conjunto A cruz B. A1. A, 3. Me quedaría A, 3. Y luego B1. ¿Y luego qué? B1. B1. C7, D4 y E5. ¿Y qué era? D4 y E5. D4 y E5. Hago mención en donde la parte esta me puede variar. No todo el tiempo voy a encontrar A cruz B, no todo el tiempo voy a encontrar B cruz B. Puedo encontrar R, que significa relación. No solamente la R significa rango, también significa relación. Y pregunta, ¿es una relación o una función? Bueno, para que sea una función, acuérdate que todos van a ser relaciones. Todas van a ser relaciones, acuérdate de eso. Todas son relaciones. Entonces, realmente lo que tengo que aprender es cuándo es una función. Para que sea una función,
todas las de la izquierda tienen que estar ocupadas y solamente tiene que salir una flecha de ellas. Revisamos. A, B, C, D, E. Todas están ocupadas. ¿Y cuántas flechas salen de cada letra? Una. Una. Entonces, ¿esto es una? Función. Función. No sé si tienen que tomar notas. Maestra, no entendí lo de relación. ¿Cómo que siempre va a ser? Siempre van a ser relaciones. Todo es relación, este camarillo. No hay como que una condición para que no sea una relación. Pero sí hay condiciones para saber si son funciones. Ok, gracias. De nada. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces, es una función porque a cada letra le sale una flecha. Es una función porque cada letra le sale... Ajá, porque todas las de la izquierda están ocupadas y le sale una flecha. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Ok, ¿hasta aquí qué he aprendido? Los escucho. ¿Cómo identificar una función? ¿Lo que es relación, lo que es función? Ventajas, Martínez. Gráficas realmente no vas a hacer tantas. Porque pues no te puedo evaluar el que grafiques en línea, pero sí es importante que las conozcas, porque para tu examen de ingreso a uni, pues es indispensable. ¿Qué más aprendí el día de hoy? Los escucho. El uso de la forma extendida. ¿Cuáles son? Tenemos tres formas para representar conjuntos. Extendida. Ajá. Pues aprendía a ubicar bien los dominios, los codominios, el rango y cuándo se divide en relación o función. Perfecto, pero hablamos de que había tres tipos de conjuntos o tres maneras de representar los conjuntos. Ya dijeron extendida, nos faltan otras dos. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Es pregunta de examen, ¿eh? Anótenlas. Tres formas de representar los conjuntos. Extendida, comprensión y diagrama de Venn. Extendida, comprensión y diagrama de Venn. ¿Cuál era la extendida? En donde aparecían todos los números y valores, ¿no? Cuando me aparece todo desarrollado. ¿Cuál era la de comprensión? Bueno, está todo como muy general, ¿no? Muy general. Y eso que estamos viendo ahorita en pantalla es un diagrama de Venn también. Cuando están en esos óvalos. ¿Qué más aprendimos? ¿Cómo se llaman las abscisas? ¿O qué? ¿A qué le pertenecen las abscisas? A la X, ¿no? A la X. ¿Y la X qué va a ser? ¿Un qué? ¿Un dominio? Dominante. Excelente. ¿Y las ordenadas? Las Y. La Y, que va a ser un rango. Rango. Digo, no. Rango o codominio. ¿Cómo sé cuándo es codominio y cómo sé cuándo es rango? Codominio es cuando están todas las opciones y rango es cuando están solo las seleccionadas. Las seleccionadas, excelente. ¿Qué más te puedo preguntar? ¿En cuántos cuadrantes se divide el plano cartesiano? Cuatro. En cuatro. 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 ¿Alguien que me pueda decir los signos del cuarto cuadrante? Yo, profe. Es el chinito. Más o menos. No, ese es el tercero. Positivo en X y negativo en Y. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo preguntar? Producto cartesiano. ¿Quién es el que manda para saber cuáles van a ser las X? ¿El de la izquierda? El de la izquierda, excelente. ¿La gráfica del producto cartesiano siempre se parece a las demás
las gráficas del producto cartesiano, ¿se parecen entre sí? No. ¿Seguro? Sí, solo con más. Excelente. Sí se parecen, nada más que unas tienen más y unos menos puntitos, pero todas tienen la misma forma. O sea, sí, profe, pero pues no se parecen. Unas tienen dos, otras cuatro. Ah, ok, pero sí se parecen. Todos tienen la misma estructura. Ah, no, pues eso sí. Ok, este... Profe, pero ¿cómo se...? Profe. A ver, uno por uno. Primero, ¿Cuevas? Es que estaba la extendida la comprensión. ¿Y cuál era la otra? Se me olvidó el nombre. Al revés. Diagrama de Venn, hija. Venn con V. Y doble N. Ahora sí, Verdugo, mándeme. Ah, que exactamente eso. Es esa la extendida a la compresión en el diagrama de Venn. Dijo que eran las formas de representar ¿qué? Conjuntos. Ah, ok. Pregunta, ¿cómo se sintieron la clase hoy? Porque fue teoría. ¿Se aburrieron mucho? No, profe. Profe, la verdad me gustó. Excelente. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna crítica constructiva? No. Los estoy conociendo. Pero, mande. Ya, profe. Lo que iba diciendo es que este tema de los cartesianos, pues sí es algo que yo veía mucho en secundaria, pero nomás veíamos el nomás de que nos daban así unos numeritos y los poníamos en ese plano. Pero ahora, pues yo creo que ya me da como que más a conocer sobre esto con lo del dominio y los rangos y esto de los conjuntos que como... Que ya es una versión mucho más avanzada de lo que aprendí de los cartesianos de secundaria, básicamente. Eso. Excelente. ¿Cómo se Así sintieron? Como profundizar el tema. Perfecto. ¿Cómo se sintieron? ¿Es la primera vez que trabajo con ustedes? Profe, pues a mí me gustaron sus ejemplos. Ah, también los ejemplos. Los ejemplos, ¿no se consiguieron más? No. Excelente. Siempre voy a hacer eso, chicos. Es algo que para mí es algo bien fundamental. Es más fácil que se aprendan las cosas comparadas con la vida diaria y con algo tan, tan absurdo, si lo quieren ver así. Pero a la hora del examen, eso me ayuda mucho porque traigo tantas cosas en la cabeza y traigo que el examen de historia, y traigo que el examen de geografía, y traigo que el examen de química, y traigo, etcétera, 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 según el semestre en el que están. Que se me olvida, pero ¿qué pasa? Híjole, los hombres son X y los X son dominio. No estoy buscando tampoco que sean ideologías, no estoy buscando tampoco ni me estoy metiendo tampoco en la vida privada de nadie. Son ejemplos básicos, ejemplos que me pueden servir para rescatar puntos, ¿no? Te escucho, Cuevas. Yo nomás quería felicitarlo porque yo soy bien distraída y no me distraje en las 2 horas que estuvimos en clase. Felicidades. ¡Uy! Eso me gusta. No, pues al contrario, gracias a ustedes porque... si ustedes me lo permiten, y Martínez está aquí que no me deja mentir, todas mis clases son lo más parecidas posibles en cuestión de atención. No son tanto teóricas, hay mucho trabajo también, pero siempre procuro estar al pendiente. Soy bien enfadosa. Soy, por ejemplo, cuando estaba con Campas. Campas, ya llegaste. No me han reaccionado, me hacen falta tantos. A mí me interesa mucho esa parte de saber qué están haciendo atrás de ese monitor. ¿Por qué? Porque si de por sí es bien cansado estar ahí, pues si todavía no les doy esa parte de prioridad y estarlos molesta en cuestión de saber si ahí estás, pues se nos vuelve algo más tedioso y nos llevamos la materia arrastrando. Pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, sugerencia, comentario. Que siga con esos ejemplos, profe. Son peculiares en matemáticas y eso hace que uno los recuerde más fácil. Claro que sí, por eso no te preocupes. Créeme que vas a tener ejemplos de ese tipo durante toda mi materia. No hay tarea para esta semana porque es nuestra primera semana. A partir de la siguiente semana empezamos a trabajar una tarea semanal. Nos toca vernos hasta el martes, 2 horas. Que tengan un muy bonito fin de semana y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Los quiero. Bye, bye. Gracias. Igual a ustedes, mis hijos. Bye. Más rápido, iba comentando de que a lo mejor y la semana que viene me ponen mejor internet y de esa manera ya no tengo problemas para ver sus clases. Excelente, Cifuentes. Muchas gracias. Bye. Gracias, profa. Que tenga buen fin de semana. Nos escuchamos la semana. Igual para ti, Aguayo. Gracias.